Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Desde Cespal sumamos beneficios para nuestros asociados. Botón de pago online. Ahora de forma simple, rápida y segura podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone. Ingresando a nuestra web www.cespalarroyito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como @cespalarroyito. Cespal. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. No, Ale, estamos acá en la parte de los Quinchos Nuevos. En este caso no nosotros hemos llegado acá, pero sabemos que la gente del GERP ha andado recorriendo, un poco haciendo alguna muestra de lo que se va a ver en el día de mañana en la capacitación. Hola Fer, bueno, gracias por venir. Sí, estuvo haciendo un relevamiento el GERS, que la verdad que en función de la crecida que habíamos tenido en estos días, queríamos ver en qué situación se encontraba el río. Así que estuvieron haciendo un recorrido, estuvimos hablando de todo lo que hemos estado trabajando en función para la prevención y la seguridad del turista, de los arroyitenses. Y estuvo haciendo el relevamiento de las distintas profundidades que tiene el río en las tres zonas que están habilitadas para el baño. Entonces se ha elegido una zona que es la más idónea para practicar todas las tareas de rescate, donde mañana, después de pasar por distintas instancias de capacitación para las personas que van a tomar el curso, se va a terminar y corolar, digamos, todo este proceso de enseñanza que tenemos la posibilidad de que un grupo tan prestigioso como es el GERS, a nivel provincial y nacional, vengan a enseñarnos y a capacitarnos. Y se ha elegido la zona 3, que es la zona de los Quinchos, por las distintas profundidades que tiene el río para practicar los distintos tipos de rescate más usuales que se dan en lo que es río. Bueno, más allá que ya en nota ustedes nos venían diciendo sobre esta capacitación, bueno, ¿a qué hora estaría comenzando y cómo sería el dibujo en cuanto a los lugares que se van a utilizar? Bueno, ya sabemos que este es uno. Sí, la verdad que consta de distintas etapas. Hay una parte teórica, donde se dan todos los conocimientos que después se van a llevar a la práctica. Después va a haber una parte de pileta, donde se enseñan técnicas específicas, y después la práctica en situación real, de una persona que a lo mejor no puede llegar a la orilla del río y se encuentra en una situación de riesgo, de una persona que sufrió un desmayo, que se sintió mal, que se está ahogando, que son las situaciones que se suelen dar, que ojalá que no nos toque vivirlas esta temporada, pero para eso estamos trabajando con un grupo de prevención. Para poder no solo capacitar a las personas que están dentro del grupo de prevención, sino que también puedan intervenir ante situaciones de alguna emergencia. Muy bien, reiteramos que estaríamos comenzando a las 8 de la mañana. Sí, a las 8 de la mañana. Este curso está dirigido para los bomberos voluntarios de la División de Rescate, para el personal también de Infancia Segura ha sido invitado, porque todos también dan mucha capacitación con respecto a
a medidas de precaución y de prevención, sobre todo en niños, y también para el grupo de rescate, el grupo de rescate que tenemos de bomberos, y también para la gente del grupo de prevención, esos que también están trabajando en el río. Y los, por supuesto, los profesores de los talleres de verano que están trabajando a nivel municipal, que también usamos el río como a manera de recreación y para trabajar lo que es la natación. Ale, como siempre, gracias. Gracias, Fer.